Estamos con Nono, autor del primer gol de la Extremadura en este empate valiosísimo del equipo azulgrana en el Alcoraz. Nono, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, vaya, empiezo por el gol si quieres, pero vaya golazo, ¿eh? Un zapatazo a la escuadra, ¿eh? Sí, la verdad que ha sido un gol muy bueno, sobre todo para también para ponernos por delante en el marcador, pero bueno, hay que quedarse con el trabajo del equipo. Al final, un punto muy sufrido, pero muy importantísimo para nosotros, sobre todo en un campo tan difícil como es el del Huesca, ¿no? Os habéis vuelto a agarrar un partido, ¿eh? Hasta el final, ¿eh? Está claro, este equipo nunca da nada por perdido, siempre lucha hasta el final y hoy la ha vuelto a demostrar, ¿no? A pesar de ponerse otra vez por detrás en el marcador, lo ha seguido intentando, ha seguido peleando y al final, pues bueno, lo hemos conseguido, un punto muy importante que ahora sirve para seguir trabajando y hacernos fuerte en casa el siguiente partido. Da la sensación de que habéis podido ganar, pero claro, empatas en Huesca, en el Alcoraz, cuarto clasificado. Yo creo que sigue la dinámica positiva del equipo. Pues sí, sobre todo hay que darle la importancia que tiene este punto, ¿no? Todos sabemos que veníamos a un campo de los más difíciles de la categoría. El Huesca era uno de los mejores equipos en casa y así lo ha demostrado, ¿no? Tiene grandísimos futbolistas y juega muy bien al fútbol, pero bueno, nosotros hemos venido a hacer nuestro partido, a jugar nuestras armas y sobre todo siempre siendo valiente, como hemos demostrado en todos los campos, y al final, pues bueno, un punto muy importante, como ya te he dicho antes. Sigues creciendo en el plano personal, ¿no? El gol, el buen partido, una asistencia de alegría en el penalti, números. Sí, al final yo siempre lo digo, ¿no? Que trabajo para dar lo mejor de mí para el equipo y eso es lo que estoy haciendo. Si puede ser con goles y asistencia, pues mucho mejor, pero sobre todo mucho trabajo es lo que le voy a dar al equipo. Terminó con una, eran pocos, unos 80 por ahí, pero habían hecho 800 kilómetros de madrugada, estaban ahí. Sí, sí, al final esta afición es increíble, ¿no? Lo vuelve a demostrar una vez más, cruzarse todo el mapa para venir y apoyarnos. Hay que darle las gracias y decirle que siga creyendo que este equipo va a dejarse la vida hasta el final y que vamos a conseguir el objetivo. Enhorabuena, no. Muchas gracias. Veréis que pronto la tierra estará otra vez muy feliz.